Hola, ¿qué tal? Soy Juan Avellán, tu youtuber de Elche. Este es mi paraíso y bienvenidos a mi paraíso. Bueno, podían ser las 8 de la mañana, pero no. Hoy no son las 8 de la mañana, son las 8 de la tarde. Hoy me quedo en casa. Hoy estamos en el pantano de Elche y seguimos con las tiradas de senderismo. Seguimos recuperándonos, ya son 3 semanas. Que estoy andando, no corro, y bueno, llega el momento en el que tengo yo mis dudas de si cuándo debo de empezar a correr. En la tercera semana, a lo mejor debía de esperarme una semana más, una cuarta, para recuperar esta rotura fibrilar que tengo, que para asegurarme, pues sí que es verdad que debería de esperarme. Y ahí está la cosa, que no sé lo que hacer, y tengo también un poquito de miedo, un poquito de miedo, porque ¿cómo empiezo? ¿Cómo empiezo a correr? ¿Cómo hago mis entrenamientos? Está claro que va a ser muy tranquilos, ritmos bajitos, y ya veré cómo se va desenvolviendo la cosa. Bueno, dicho esto, estamos aquí al lado del pantano, vamos a subir al Castellar y venga, empezamos. Vaya atardecer, ¿eh? Qué bonito. Hace una tarde súper tranquila. Aquí está mi pantano de Elche, el segundo más viejo de Europa, después del pantano de Tibi. Allí al pantano de Tibi fui a una carrera al trail, creo que eran 30 kilómetros, hace uno o dos años, no me acuerdo. Y también es muy chulo. Y este vídeo va a ser corto. Hoy ya se está poniendo el sol, nos queda un ratito de luz y bueno, tengo que volver, no es que esté muy lejos, pero bueno, lo mejor para una recuperación es ponerse unos objetivos, siempre mirar un poquito hacia adelante y ponerse unos retos. Y mira, me ha salido bien la cosa este año, pensaba que no iba a poder correr una carrera porque quería apuntarme en noviembre a la Costa Blanca Trail, como ya la he hecho 2 años, quería otra vez volver o a la media maratón o a la maratón, me daba igual. Pero este año han cambiado la fecha
y creo que la han pasado a la segunda quincena de noviembre y yo me puse la primera. Pero bueno, ya te digo, tengo suerte, hemos tenido suerte y este año tenemos dos carreras, no uno, dos. Una sería en septiembre para empezar a coger forma, a ver cómo va la cosa, que sería, ¿cómo se llama esta carrera? Revolcadores. Os lo voy a poner aquí porque no me acuerdo ahora mismo. Es en Murcia y serían unos 30 kilómetros con un desnivel de 1200. Es una buena prueba para probarse. Para noviembre tenemos un pedazo de carrera, la Falco Trail. Es una carrera que nunca la he hecho y tengo muchas ganas de hacerla porque llevo ya 2 años detrás de ella y este año por fin coincido en fechas y mira, pues me voy a apuntar y tengo pensado apostar fuerte. Voy a apuntarme al maratón a ver qué tal se me da y seguramente para esta carrera vaya acompañado, vaya con el solitario, quizás también con Cori, o sea que voy a ir bien acompañado. En la carrera de Murcia, en septiembre, iré con Pedro Guzmán, mi amigo Pedro, y también Cori, la guerrera que se apunta a todas las carreras por haber. Bueno, esos son los planes para este otoño y para dentro de un par de semanas seguimos recuperándonos. Me voy para abajo, que me quedo sin luz y venga, nos despedimos ahora. Bueno, este vídeo ha llegado a su fin. La verdad que ahora, en esta época del año, estamos en junio, estamos en la segunda mitad ya casi de junio, y aunque empieza a hacer calor, pero son las 9:30 y aún hay bastante claridad. La verdad que se largan los días y da gusto. Bueno amigos, hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado. Ha sido un vídeo a modo informativo. La semana que viene tenemos que pensar una nueva ruta. Bueno, ya sabes que todas las semanas tenemos un nuevo vídeo. La semana que viene, un nuevo vídeo. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, darle a me gusta, suscribirse si sois nuevos. Y nada, amigos, sed felices, haciendo felices a los demás. Hasta la semana que viene.